Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Es un placer para mí saludarles el día de hoy, nos reencontramos nuevamente y antes de iniciar el tema quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y recuerden siempre que todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy les voy a hablar acerca de la atención del trabajo de parto. Específicamente el periodo expulsivo. Y me quiero enfocar en todas aquellas medidas que debemos tener para disminuir el riesgo de desgarros perineales. Recuerden que los desgarros perineales son una complicación muy frecuente durante el periodo expulsivo del trabajo de parto. Muchas veces condicionado por cómo atendemos el parto, por las medidas que tomamos. Por eso es que es muy importante no solamente aplicar maniobras durante la atención del periodo expulsivo, sino también realizar medidas, inclusive durante el embarazo, durante el trabajo de parto y durante la atención del periodo expulsivo, que permitan disminuir el riesgo de que la paciente tenga un desgarro. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, si la paciente durante el embarazo tiene una conciencia plena de lo que es el trabajo de parto, de lo que debe hacer, de cómo debe respirar, de realizar ejercicios para sus músculos perineales, realizar ejercicios de meditación, todas estas cosas van a traer como consecuencia que la paciente esté preparada para el trabajo de parto y el parto. Y esto a su vez trae como consecuencia que la paciente tenga un menor riesgo de tener desgarros perineales. En segundo lugar, durante el trabajo de parto, si nosotros dejamos que el parto evolucione de manera espontánea y cumplimos a cabalidad lo que es los preceptos del parto respetado, esta es una paciente que muy probablemente tenga un menor riesgo de que vaya a tener desgarros perineales. El uso inadecuado de oxitocina. Si nosotros a esta paciente no le colocamos oxitocina, tiene una evolución espontánea del trabajo de parto, esta es una paciente que va a cumplir todos los tiempos del mecanismo del trabajo de parto de manera adecuada, los tejidos se van a relajar y se van a hacer más distensibles y entonces va a disminuir el riesgo de que la paciente tenga desgarros perineales. Durante la atención del periodo expulsivo, el aplicar maniobras inadecuadas, como por ejemplo la maniobra de Kristeller, se ha demostrado que aumenta la incidencia de desgarros perineales. Entonces, el no emplear esta maniobra nos va a reducir el riesgo. De igual manera, ya lo que es en la atención, la realización de maniobras para la protección del periné nos va a ayudar muchísimo. Y me voy a centrar, ya lo voy a explicar más adelante, en lo que es la maniobra de Ritgen modificada. Esta es una maniobra muy importante que debemos aplicar para reducir el riesgo de desgarros perineales. Recuerden que los desgarros perineales se clasifican en grados y tenemos el grado 1 cuando solamente el desgarro compromete la mucosa vaginal, un desgarro grado 2 cuando se compromete ya músculos perineales como el músculo bulbo esponjoso, que es el bulbo esponjoso, y el músculo transverso superficial del periné. Un grado 3 cuando se compromete el esfínter anal, que va a depender un 3A si se compromete menos del 50% del esfínter anal, y un 3B cuando se compromete más del 50%. Y tenemos el desgarro grado 4, que compromete lo que es la mucosa rectal. ¿Cuál es nuestra misión al momento de atender el parto? Evitar desgarros grado 3 y grado 4. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con maniobras como la episiotomía, con maniobras como la maniobra de Ritgen, aunque sabemos, y ya tengo un video sobre esto, lo que es el uso de la episiotomía, que debemos hacer un uso selectivo y no electivo, es decir, no debemos hacerle una episiotomía a todas las pacientes, ya que desde el punto de vista técnico, la episiotomía se corresponde con un desgarro grado 2, porque la episiotomía compromete músculos perineales. Entonces, si nosotros al momento de atender el parto, un parto de evolución normal, aplicando todo lo que les mencioné anteriormente, en cuanto al embarazo, durante la atención del parto, o lo que es el proceso del trabajo de parto y la atención del periodo expulsivo, aplicamos todo lo que debemos hacer, va a disminuir de manera significativa el riesgo de desgarros perineales. Podemos hacer protección del periné sin necesidad de realizar una episiotomía. Y a lo mejor tengamos un desgarro grado 1, pero no se justifica que nosotros hagamos una episiotomía para evitar un desgarro grado 1, porque técnicamente la episiotomía es un desgarro grado 2 porque compromete músculos perineales. Esto debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, si estamos al momento de atender el periodo expulsivo, ahora sí me quiero centrar en esto, ¿verdad? Y dejamos que el parto en su periodo expulsivo evolucione de manera espontánea, el no realizar manipulaciones, el no introducir los dedos dentro de la vagina para tratar de abrir un tejido óseo que prácticamente es imposible abrirlo, entonces metemos los dedos, todo esto hace que aumente la posibilidad de desgarros perineales. El que la paciente, por ejemplo, le digamos puja, puja, y nosotros dirijamos el pujo, que ella no puje sin tener la contracción, porque nosotros estamos desesperados, eso aumenta la incidencia, aumenta el riesgo de que la paciente se desgarre. Entonces la paciente debe estar calmada, todos debemos estar calmados, estar conscientes que el periodo expulsivo no dura 20 minutos, el periodo expulsivo dura mucho más, inclusive de 2 a 3 horas, como ya le mencioné en videos pasados. Entonces debemos tener calma y la paciente debe pujar cuando sienta deseos de pujar y no estarle colocando oxitocina, dosis de 5 unidades, porque todo eso, y aparte de la maniobra de Kristeller, todo eso va a originar que la paciente se pueda desgarrar. Entonces, una vez que tenemos claro todo esto, vamos a enfocarnos en lo que es la maniobra para la protección del periné, lo que es la maniobra de Ritgen modificada. ¿Qué debemos hacer? Dejar que todo evolucione espontáneamente hasta este punto que tenemos acá. Es decir, que la cabeza distienda el periné y que se logre abrir el introito aproximadamente unos 5 centímetros. Entonces, una vez que estamos en este punto, es donde debemos decidir primero si hay que hacer una episiotomía o no. No tiene ningún sentido y de hecho esto aumentaría el riesgo de desgarros grado 3 y grado 4 si realizamos episiotomía cuando la cabeza no ha distendido el periné. Es un tejido grueso que sangra, entonces no se justifica realizarlo en ese momento. La episiotomía, en caso de que decidamos realizarla, debemos realizarla en este punto, cuando la cabeza haya distendido el periné y tengamos este tejido bien delgado que podamos realizar la incisión. Pero en la mayoría de los casos no es necesario. Entonces aplicamos la maniobra de Ritgen modificada. ¿En qué consiste esta maniobra? Bueno, con la mano derecha vamos a colocar una gasa de esta manera. Vamos a colocar una gasa, ¿ok?, que cubra en la totalidad la mano. Y esa gasa la vamos a colocar con toda la mano cubriendo el periné. De esta manera, toda la mano. Puede ser así también o puede ser así. Toda la mano. No podemos hacer esto porque si nosotros hacemos esto, estamos concentrando la fuerza en un solo punto y estamos dejando vulnerable toda esta zona. Hacemos así y se puede ir el desgarro hacia acá, hacia acá. Por eso es que es importante colocar todo, toda la mano. Es muy frecuente ver cuando se está teniendo un parto que hagan esto, esto. No es conveniente. Debemos colocar toda la mano que protege el periné. Y esta otra mano va a tener varias funciones. La vamos a colocar de esta manera en la parte superior a nivel de lo que es el vértex ya cuando está saliendo y vamos a hacer dos cosas. Uno, tratar de mantener la flexión de la cabeza el mayor tiempo posible, ya que esto no solamente nos permite que la cabeza salga de manera controlada, sino también que mantiene el diámetro más pequeño por más tiempo. Y por supuesto esto va a repercutir en una disminución de la posibilidad de desgarro. Y en segundo lugar, nos va a permitir que la cabeza salga de una manera lenta y no que salga de manera intempestiva que pueda producir lesiones importantes. Entonces, esta mano la mantenemos acá, esta mano haciendo, no solamente cubriendo el periné, sino haciendo una presión cuya vector de fuerza va a ser más o menos así, es decir, que vamos a apoyarnos para que mantener la presión y esta mano mantenga la flexión y controle la salida de la cabeza de esta manera. En la medida que el feto va saliendo, ¿ok?, vamos a conseguir proteger el periné de la mejor manera posible para que al momento de salir, ¿ok?, él termina de salir, un poquito complicado acá, al momento de salir la cabeza, que ocurra la extensión, que ésta sea bien controlada y este movimiento sea lento y se eviten los desgarros. Entonces estamos protegiendo el periné, está saliendo por completo la cabeza de esta manera, ¿ok? Y ahí lo mantenemos. Esto nos va a permitir disminuir la posibilidad de un desgarro importante que pueda comprometer el esfínter anal o la mucosa rectal. Ya por supuesto, continúa lo que es el proceso del mecanismo del trabajo de parto, produce la restitución, etcétera, que no quiero enfocarme en este video para no hacerlo más largo. Me quería enfocar en lo que es la maniobra de Ritgen modificada. Importantísimo que la tengan en cuenta. Recuerden proteger el periné de una manera adecuada. Vamos a colocar nuevamente el feto. Perfecto. Lo colocamos en la posición para volver a repetir el procedimiento. ¿Ok? Una vez que se encuentre de esta manera, entonces nosotros vamos con la gasita. ¿Ok? No vamos a comenzar a protegerlo cuando el feto está por aquí, que ya comenzamos a hacer esto, a hacer cosas allí, que lo que nos hacen es aumentar la incidencia, o que hagamos una episiotomía cuando el tejido todavía no está distendido, está muy grueso. No, todo esto condiciona a un aumento en la posibilidad de un desgarro hacia el esfínter. Entonces, una vez que el feto llega y distiende el periné, ¿verdad? Vamos acá, distiende el periné de esta manera, en este punto es donde nosotros vamos a realizar la maniobra de Ritgen modificada para proteger el periné. Colocamos la gasita, colocamos de esta manera, cubriendo que la mano cubra en la totalidad el periné. De esta manera, haciendo una fuerza cuyo vector va de esta forma, hacemos la fuerza hacia abajo y hacia adelante, y con la otra mano controlamos la salida de la cabeza y mantenemos el mayor tiempo posible la flexión de la misma, con la finalidad que al momento de extender, la extensión sea suave y no que tengamos un movimiento brusco que nos pueda desgarrar toda la zona perineal. Bueno, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Quería enfocarme en lo que es la maniobra de Ritgen, una maniobra importante, y por supuesto seguir todos los pasos de lo que es el parto respetado, lo que es no utilizar de manera indiscriminada la oxitocina, no utilizar la maniobra de Kristeller, eso no debemos hacerlo, no introducir los dedos, realizar la maniobra de Ritgen, no utilizar episiotomía de manera indiscriminada, ni realizarla a menos que el periné esté distendido. Todas estas cosas van a disminuir la posibilidad de que esta paciente tenga un desgarro perineal. De allí la importancia no solamente de aplicar maniobras adecuadas, sino aplicar todo lo que es consejería, aplicar todas las cosas como deben ser durante el control prenatal, durante lo que es el trabajo de parto y el periodo expulsivo, para tener los mejores resultados posibles, tanto para la madre como para el bebé. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Un video que en verdad me gusta mucho hacer, trabajar con el maniquí, me gusta muchísimo para explicarles a ustedes de una manera gráfica y les llegue la información, que esto es lo importante. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.